fraterno, un saludo de reconocimiento a todo el pueblo venezolano, sin excepción. A todas las ciudadanas y los ciudadanos que el día de ayer, de manera masiva, en un ejercicio práctico de la participación y el protagonismo popular que se ha venido construyendo en este proceso, se apersonaron a los centros de votación y ejercieron su derecho a decidir quién debe dirigir los destinos del país. En él, lo que corresponde al poder. Se hicieron presentes y cumplieron a la vez, no solamente con un derecho, sino con una responsabilidad ciudadana y con una responsabilidad histórica para nuestro país. Porque, como hemos dicho, y ustedes lo saben, el día de ayer se estaba jugando no solo la presidencia de Hugo Rafael Chávez Frías, sino que estaba en juego el destino de la patria venezolana, el destino de la patria latinoamericana y la posibilidad de continuar avanzando en la acumulación de fuerza nacional e internacional en interés de los pueblos de nuestro continente, en interés de los hombres y mujeres venezolanos y venezolanas, en interés del avance de una corriente mundial que ha reivindicado al ser humano como el centro de la acción política y en consecuencia ha desarrollado una profunda confrontación con todos los modelos neoliberales, con todos los modelos al servicio del capital, al servicio del imperialismo. Podríamos afirmar entonces con este reconocimiento al pueblo venezolano y también a los pueblos del mundo que de diversas maneras expresaron su solidaridad con este proceso, podemos afirmar que hemos obtenido una contundente victoria popular y que a la vez le hemos aceptado una estratégica derrota a las fuerzas del imperialismo que, aliadas con el sionismo internacional, intentaron hacer retroceder la rueda de la historia en este proceso electoral recién finalizado. Son dos. Nosotros también decimos que este proceso victorioso del pueblo venezolano expresado en la reelección del presidente Chávez amerita y demanda una lectura crítica. Podríamos decirlo en términos coloquiales, que esta es una contundente victoria popular con piquete. El piquete es que desde nuestra perspectiva estos resultados implican un mensaje crítico, un mensaje de apoyo al proceso, un mensaje de compromiso del pueblo venezolano con el proceso político bolivariano de liberación nacional y con el presidente Chávez. Pero a la vez, la misma forma en que se distribuyen los votos de la alianza antiimperialista indican que hay un mensaje y hay una demanda de crítica. Hay un mensaje crítico que demanda de nosotros, del conjunto de las fuerzas del proceso, una conducta profundamente crítica que nos permita determinar dónde están nuestros aciertos, que son muchísimos, para potenciarnos, para profundizarnos. Y también identificar dónde están errores, fallas, falencias, inconsecuencias que ameritan, al ser identificadas, corregirse. Y corregirse con la participación popular, para corregirse con la participación de los trabajadores y las trabajadoras, corregirse con la participación activa de las comunidades y los pueblos indígenas, con las corrientes populares, cristianas, que se identifican también con este proceso de cambio, con los planteamientos que vienen desde la clase obrera, desde el movimiento general de los trabajadores y las trabajadoras, demandando que haya correspondencia con el discurso y la propuesta de la construcción de una sociedad socialista, que haya correspondencia con las formas, maneras y modos, no solo de producir, sino de dirigir los centros de producción y las instituciones del Estado.
Esa también es una lectura que hacemos desde el Partido Unido. Una lectura que hemos venido reivindicando a lo largo de todos estos años, siendo parte de este proceso, pero como lo sabe el pueblo venezolano, siempre reivindicando el derecho a ser el Partido Comunista una organización comprometida con la revolución venezolana históricamente, siempre consecuente con una política y una postura antiimperialista y en la lucha por el socialismo, y a la vez una organización que, al ser tal, una organización política revolucionaria, marxista, leninista, que abreva también en las mejores tradiciones históricas de nuestro pueblo, que se condensa en el bolivarianismo, al ser eso nuestra organización, también está obligada a mantener un perfil propositivo, crítico y de total autonomía en el desarrollo y en la elaboración de su dinero. Eso hemos sido, y eso seguiremos siendo. Fuerza comprometida con los cambios revolucionarios en Venezuela, en el continente y en el mundo. Fuerza solidaria, fuerza comunista. Estamos dispuestos a entregar lo que sea en nuestro esfuerzo para que avance la revolución en Venezuela, y a la vez es mantener nuestro apoyo, nuestro compromiso, nuestra participación consecuente en defensa de los procesos revolucionarios en Venezuela, en el continente y en el mundo. También nos demanda la obligación de sostener una profunda construcción colectiva de nuestra línea política y su expresión de manera soberana, autónoma, crítica y propositiva. Esa línea la seguiremos manteniendo. Es una línea que además ha entroncado con un planteamiento de amplia unidad antiimperialista, que se expresa hoy en lo que se ha dado en llamar y está en construcción, aún con muchas debilidades, pero está en construcción, el Gran Propartido. Allí se expresa la gran alianza antiimperialista que demanda el proceso político y social venezolano, para romper las cadenas de la subordinación y de la dominación al imperialismo norteamericano, en cuya dirección este proceso ha avanzado inmensamente. Uno de los reconocimientos que hay que hacer es la conquista de independencia, de soberanía de Venezuela, del Estado venezolano y de su gobierno frente al imperialismo. Eso es necesario profundizar. Y a la vez hemos dicho que es necesario construir una amplia unidad de las fuerzas populares revolucionarias, que converjan, que se encuentren en un espacio que hemos denominado nosotros, como conceptualización, no como nombre, Bloque Popular Revolucionario. En eso hemos venido avanzando. Precisamente en estos últimos meses avanzamos en ese esfuerzo con sectores cívico-militares, con representaciones, con vocerías, con organizaciones de las comunidades y los pueblos indígenas, con distintas corrientes del movimiento obrero y sindical clasista, que se expresan en los sindicatos, que se expresan en los delegados y delegadas de prevención, que se expresan en los consejos de trabajadores y trabajadoras, y el movimiento de control obrero, que por cierto demanda, y aprovechamos para reiterarlo, la aprobación de la ley especial de los consejos socialistas de trabajadores y trabajadoras en la Asamblea Nacional, lo cual propusimos y se incluyó ya en la agenda de la Comisión de Desarrollo Social, en esa línea de trabajo, donde también estamos articulando con corrientes que se identifican con el socialismo desde una perspectiva cristiana. En ese conjunto de fuerzas, nosotros aspiramos que continuemos profundizando el trabajo de unidad para acumular la fuerza necesaria que nos permita garantizar que el proceso social y político venezolano continúe avanzando, se profundice, se depure en lo que sea necesario depurar, y verdaderamente abramos la senda, o profundicemos, o ampliemos, o fortalezcamos la senda
que los pueda conducir en la dirección de la construcción de la sociedad. Ese es el planteamiento que el Partido Comunista hace el día de hoy, también al reconocer, al valorar, al agradecer a los trabajadores y a las trabajadoras, a la clase obrera, a los sectores campesinos, a la intelectualidad revolucionaria, a la juventud rebelde, a los sectores religiosos, progresistas de la teología de la liberación, en general a las comunidades organizadas de diversas maneras que expresaban su decisión de apoyar al presidente Hugo Rafael Chávez Frías con un voto cualitativo expresado en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Porque tenemos que decirlo, los resultados del Partido Comunista en estas elecciones, que son aproximadamente un 37% superior en votos a lo que obtuvimos en el 2006, es una demostración de esa correcta política de alianza popular revolucionaria y de amplia unidad antiimperialista, que debe llevarnos también a fortalecer a nuestro Partido Comunista de Venezuela. Y debe llevarnos a una reflexión colectiva, y valga la redundancia si se tiene como tal, una reflexión colectiva que nos lleve a realmente a construir la dirección colectiva de este proceso. Eso uno, entendemos nosotros, es uno de los mensajes de estas elecciones, de estos resultados. Resultados que ratifican el compromiso de la mayoría del pueblo venezolano con una línea de construcción soberana e independiente. Pero que a la vez nos dicen, es necesario que se profundice en el análisis crítico y autocrítico de la realidad, que se asuman los correctivos y que dentro de los colectivos correctivos debe estar la necesidad de fortalecer los espacios de dirección colectiva que están en construcción, pero que ameritan un esfuerzo superior en todos los sentidos, decimos nosotros. No es el espacio nada más de dirección colectiva para las grandes líneas del proceso. No, debe haber dirección colectiva en los ministerios, debe haber dirección colectiva en las empresas que son propiedad del pueblo y que administra el Estado. O sea, hay que romper con la concepción de dirección unilateral, de subordinación vertical, que es la manera de dirigir que ha impuesto el capitalismo y el imperialismo, para poder de verdad avanzar en la dirección de construir unas nuevas relaciones sociales de producción que vayan expresando una nueva calidad del proceso político de Venezuela. Esa es parte de las cosas que nosotros consideramos es muy importante. Queremos decir a lo que corresponde al Partido Comunista, que al evaluar los votos que a través del Partido Comunista, nosotros usamos este término a través del Partido Comunista porque queremos ser, queremos reconocer que esa votación que el Partido Comunista hoy presenta es el resultado de diferentes corrientes del movimiento obrero, del movimiento de los trabajadores y trabajadoras, del movimiento popular, que se han expresado en nuestra organización. Queremos hacerle ese reconocimiento a su movimiento. Queremos hacerle ese reconocimiento a esas corrientes. Y queremos decirle que esto no era para las elecciones del 7 de octubre nada más. Esto es un proyecto, una línea política que tenemos que seguir construyendo y desarrollando. Y por eso entonces que decimos que sí, hay una votación propia del partido en estos casi 500.000 votos que estamos obteniendo. Pero hay esa, además de esa votación propia del partido construida a través de nuestra célula, de nuestra militancia, también hay una votación de corrientes populares revolucionarias que decidieron expresarse en un voto cualitativo en la tarjeta del Partido Comunista de Venezuela. Ese expresarse en la tarjeta del Partido Comunista no debe quedar ahí. Necesitamos seguir construyendo los espacios colectivos para que lo que decimos que debe hacerse en general lo hagamos también nosotros en lo particular. Espacio colectivo de dirección en el movimiento popular revolucionario. El Partido Comunista reitera su compromiso de avanzar en esa dirección para poder acumular las fuerzas que nos permitan garantizar el avance en la dirección del socialismo. Hay un tema que seguro, lo que iba a decir, en ese análisis de nuestra votación nos encontramos con que en el 2000 el Partido Comunista aportó uno de cada 67 votos para la elección del presidente de la República.
y en este año 2012, 7 de octubre, a través de la tarjeta del Partido Comunista, el Partido Comunista aporta 1 de cada 17 votos para la elección de la presidencia de la República. Lo que significa un reconocimiento de amplios sectores populares, revolucionarios, de electores y electoras, de ciudadanos y ciudadanas que ven expresado en el Partido Comunista una conducta de consecuencia revolucionaria, de militante en la lealtad revolucionaria, que la lealtad revolucionaria es una lealtad que además dice dónde deben corregirse las cosas, dónde hay errores. La lealtad revolucionaria no es el decir sí a todo de manera incondicional. Quien es leal revolucionariamente es crítico y autocrítico. Quien no es crítico y autocrítico no es leal. Eso hay que dejarlo claro. No es leal. La lealtad no es subordinación. La lealtad revolucionaria, la revolucionaria, no es incondicionalidad. Es enfoque crítico y autocrítico de las cosas que permite ubicar dónde tenemos fortaleza, dónde tenemos debilidades y cómo podemos avanzar. En el fortalecimiento de esa fortaleza y en la superación de las debilidades. En esa línea el Partido Comunista compromete. El Partido Comunista nacionalmente queda ubicado como la segunda fuerza, el segundo partido de la alianza antiimperialista, de la alianza patriótica. En general, en casi todos los estados, con la excepción de 3 estados, que son, déjenme recordar de memoria, Amazonas, Apure y Falcón. En todos los estados hay particularidades, que es importante que tenemos todos y todas que evaluar en profundidad para conocer cómo se dieron los procesos de alianza, de articulación, de construcción, en donde lo que sí podemos afirmar que el Partido Comunista a nivel nacional hoy ocupa la condición de segunda fuerza de la alianza patriótica, de la alianza antiimperialista. Y lo que podemos afirmar también es que todos los datos demuestran que el conjunto de las fuerzas del proceso cada día son más necesarios para continuar transitando la vía de la profundización de la Constitución. Que hoy no hay y no debiera seguir existiendo posiciones de exclusión, posiciones de prepotencia, posiciones, intentos de imposición, de desconocimiento del papel de todas las fuerzas que concurrimos en el compromiso de la lucha antiimperialista y de la construcción del socialismo. Estamos contentos por la victoria popular que significa la reelección del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Consideramos que era posible alcanzar niveles superiores en la votación del presidente y que existiera un conjunto de circunstancias, entre ellas el inmenso esfuerzo que hizo el sionismo y el imperialismo, ¿no? Porque no estamos en una batalla solo en un escenario, ¿eh? Pero también las propias realidades de no suficiente avance en la construcción de los instrumentos unitarios y de no construcción suficiente de los espacios de dirección colectiva, podríamos afirmar que impidió que en algunos niveles territoriales y en el seno de algunas organizaciones, que por cierto no es el PCB, pero con el PCB actuamos con cohesión y dirección única, luego que debatimos las cosas y las resolvemos, todo el mundo vamos a darle. Pero hay otras organizaciones que no actúan así y que no trataron correctamente esas contradicciones en un momento determinado al nivel de lo concreto territorial y excluyeron algunas corrientes de esos movimientos, y eso también se expresó en ausencia de algunos niveles de lucha. O sea, que podríamos afirmar, me atrevo a afirmar, aunque no lo discutimos en el juego político en esos términos, que nosotros no estamos conformes, estamos contentos. Valoramos la victoria popular, pero conforme es cuando uno alcanza lo máximo, y no alcanzamos lo máximo. Pudimos alcanzar mucho más,
¿Qué es ciclo? Eso no lo discutimos así tan específicamente en el buró, pero todo lo que discutimos no señala que la respuesta tiene que ir en esta dirección. Además, el Partido Comunista, es bueno que usted lo sepa, generalmente nunca está totalmente conforme con todo. Eso forma parte de nuestra manera de ser. Nuestra manera de ser, que siempre, al valorar los avances, realiza enfoque crítico de la realidad. Y al realizar ese enfoque crítico, consigue que hay falencias, que hay dificultades, que hay conductas, que hay prácticas que no han permitido avanzar más de lo que se puede. Entonces, bueno, también tengan eso ustedes en cuenta. En definitiva, ¿cuántos votos aportó el PCB a la victoria? Bueno, en definitiva, aunque falta, como estaba una camarada ahorita, todavía un margen pequeño de... Pero la votación que nosotros tenemos nos dice que hemos aportado 469.884 votos, según el segundo boletín, del CNE, a la victoria del presidente Chávez, que es un 3.27% de la votación nacional. Sí, dos preguntas. Primero, ¿qué medidas concretas le piden al presidente Chávez en este nuevo gobierno para que se corrijan los errores y se aumente la unidad? Y si ustedes les gustaría tener una reunión privada con el presidente donde les pudieran plantear todos las opiniones que ustedes tienen sobre lo que ha sido su gobierno, sobre los errores que se cometieron en esta gestión. Y segundo, si de verdad creen que es posible una reconciliación nacional, si el presidente Chávez se sigue refiriendo al candidato opositor como el candidato de la derecha, no lo nombra ni siquiera por su nombre, y ustedes dicen que es una fuerza imperialista sionista que sacó 44% de los votos. Bueno, nosotros no decimos primero que es una fuerza imperialista sionista, nosotros decimos porque todos los que votaron por él no son imperialistas sionistas. Es la primera cosa que hay que decir, por eso saludamos a todo el pueblo venezolano. Pero hay una dirección que encarna a los candidatos, que todos sabemos de dónde vienen, que todos sabemos a quiénes pertenecen, que todos conocemos su identidad ideológica con el sionismo y su compromiso con el imperialismo. Pero bueno, eso no es otra caracterización que hacemos del individuo que lideró a la oposición en esta oportunidad, con una pequeña, un pequeño grupo, de un núcleo dirigente que no es la mayoría de la oposición, que tiene una propuesta neoliberal, que tiene una propuesta de recuperar el Estado para ponerlo al servicio del gran capital, incluyendo el capital sionista y el imperialismo internacional, que tiene una propuesta que obviamente va en contravía de un proyecto como el proyecto patriótico, nacional, popular, revolucionario, que se plantea y ha venido cumpliendo con ese objetivo de atender las necesidades de nuestro pueblo y que tienen consecuencia al ser humano como el centro de su política. Entonces, nosotros no podemos, no debemos y no lo vamos a hacer desde el Partido Comunista, exhortar a Chávez y al Ejecutivo a establecer un tipo de alianza que sería aceite y agua entre sectores proimperialistas, sionistas, que están al servicio del gran capital y quienes nos identificamos con los intereses del pueblo, con los intereses de la patria, con los intereses de la nación, con los intereses de la soberanía, de la autonomía y de la independencia y desarrollo soberano de nuestro pueblo. Eso lo queremos dejar bien claro. El Partido Comunista no aboga por ese tipo de alianza. Ahora, ¿qué sí es necesario? Construir y fortalecer, desarrollar los mecanismos de trabajo con todo el pueblo, pero no con esa dirección fascista o imperialista, con todo el pueblo, que es distinto. Ahora, eso significa adoptar medidas y adoptar una línea que haga que los distintos niveles del aparato del Estado, de las instituciones y de las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales, asumamos, como creo que lo dijo una vez Fidel, que esos 6 millones de electores que se expresaron a favor de la oposición no son burgueses, no son oligarcas, no son fascistas, no son proimperialistas. Entonces hay que identificar por qué
desde el punto de vista de la conciencia, porque eso es lo que al final mueve, y desde el punto de vista de la realidad material, social, de su organización, ¿por qué hoy votan por una opción que no representa sus intereses? Entonces, nosotros estamos obligados a identificar eso para trabajar con más fuerza esa construcción y ese desmonte ideológico, y también trabajar nuestras propias debilidades, los errores que podamos tener que impiden o que permiten que un importante sector del pueblo venezolano se identifique con sus opresores. Nosotros tenemos que estudiar qué pasa. Eso por un lado. Nosotros no somos, no estamos entre los que está, entre los que proponemos unidad con los sectores de la oligarquía fascista, proimperialista y sionista. Nosotros sí estamos de acuerdo con identificar y profundizar los mecanismos de la participación a nivel de nuestro pueblo que permita que frente al imperialismo haya unidad nacional. Frente al imperialismo y frente a la oligarquía. ¿Está Capriles dispuesto a asumir una postura de rechazo a los esfuerzos de recolonización del imperialismo norteamericano a nivel del continente latinoamericano y del mundo? No. ¿Está dispuesto Capriles a hacer eso? No. ¿Está dispuesto Capriles a desarrollar y a comprometerse una política que significa que los que son más ricos aporten en función de superar las situaciones que todavía existen en nuestro pueblo de atención a sectores importantes? ¿Está Capriles? Bueno, ¿a qué está Capriles después? El problema nuestro no es etéreo. El problema nuestro es concreto. ¿Qué intereses de clase representan ellos? ¿Qué intereses de clase representamos nosotros? ¿Qué representa este proceso? Pues nosotros no estamos en esa línea, lo dejamos claro. Y por eso precisamente, porque algunos piensan que pudiera haber riesgo en esa dirección, nosotros vamos a profundizar el esfuerzo por la construcción. Continuar avanzando, sería muy bien el término, la construcción del gran pueblo patriótico, enfatizando la línea de articulación y unidad con el movimiento popular revolucionario. Necesitamos.